Un miracle que havíem treballat, que no se'ns havia donat, no ens havia caigut del cel. Un miracle que vam fer cada home, cada dona, que apostàrem ja abans per mirar a la cara als corruptes, per mirar a la cara al poder putrefacte, per mirar a la cara i dir-los que anaven a per ells. I omplirem els carrers i les places dels nostres pobles i ciutats d'alegria. Jo no sé si recordeu la nit del 24 de maig, jo la recordo molt, una nit càlida, humida, una nit d'abraços, molts besos, llàgrimes d'alegria i molta il·lusió i molta força. La força de la dignitat, de la gent que després de 20 anys havia dit que ja n'hi havia prou. I a partir d'ahir constituïrem governs plurals a la majoria de ciutats i pobles del nostre país i a la Generalitat. Governs plurals que tenien clar que n'hi havia tres qüestions que atacar. L'emergència social, i per això rescatar persones i governar per a les persones i que els diners i els servicis públics estigueren precisament per això, per a rescatar persones. L'emergència democràtica provocada per la instal·lació sistemàtica i sistèmica d'un sistema de saqueig i corrupte en totes les institucions on havia governat el Partit Popular. I d'ahir els eixos de transparència i regeneració democràtica i també de finançament i auditoria ciutadana. I després un tercer compromís molt important, de mirada llarga, de no pensar en les properes eleccions i en les properes generacions, que era: hem de canviar les estructures econòmiques profundes, la dialèctica profunda d'un sistema que arrossega a la gent humil mentre cada vegada els grans tenen més, i això unit a que necessitàvem preservar el planeta per als nostres fills, per als nostres nets. I d'ahir eleix un nou model productiu, perquè és avui quan hem de sentar les bases per a que demà a la nostra terra se puga viure, sigues de la família que sigues i tingues el cognom que tingues. I mireu, tot això ho vam fer també tenint en compte una cosa. Jo crec que el primer que ho ha dit és Gerard. Nosaltres no anàvem a mirar qui governava per a relacionar-nos entre institucions. Des de la lleialtat, la cooperació i la col·laboració institucional. S'acabava això de que un ho tenia en funció del color polític. És difícil a vegades, eh? També vos ho dic, que és difícil. Així, vos posaré un exemple. Així, en la Diputació d'Alacant, teníem ja mig parlat el pla d'infraestructures socials i això estava més o menys embastat, però clar, quan l'interlocutor és el Partit Popular és complicat. Per què? Perquè quan ja ho tens embastat, va la policia, el deté, i aleshores dius: m'he quedat sense interlocutor. És un problema. Això és un problema. Això és aixina. Damunt dius: bueno, a veure qui posen ara. I dius: no, no, és que no pot dimitir encara perquè el que té que substituir-le no és que està imputat, és que està condenat. Aixina és que tenim que esperar que dimitisca ixe. Bueno, total, aixina, aixana, te passa un mes i has perdut l'interlocutor. Però bueno, ara anem a veure, ja mos sentarem, paciència, això també. Això el sisè eix del Botànic, Manolo i Rafa, jo crec que és la paciència. Bueno. I vam constituir governs, no? Bueno, per no parlar d'Alacant. En Alacant ara, fixeu-vos que el 23 d'abril entra en vigor la Renda Valenciana d'Inclusió, que és la ferramenta de lluita contra l'empobriment que hem posat en marxa per a lluitar contra l'empobriment de moltes persones, de moltes famílies. El dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, entrava en vigor. I entonces nosaltres des de la conselleria quidrarem a una trentena, quarantena d'ajuntaments per a veure com havia sigut aquest primer dia, perquè la gent estava acudint en massa als serveis socials municipals per donar los ànims, que com havia anat i tal. I quan mos toca quidrar a Alacant, la regidora competent en matèria de polítiques socials diu: la renta? Diu: ah, però que ja ha empezat el plazo per presentar-la. I entonces mos donà en compte que estava parlant de l'IRPF. No s'havia enterat de que estàvem parlant-li de la Renda Valenciana d'Inclusió. En fi, paciència. Paciència. Què ha caigut? Ah, vale, no passa res. Aquí n'hi ha més, n'hi ha un muntó. Bueno, el cas és que posaren en marxa governs
amb mètode, treball, esforç, creativitat, estabilitat, generositat, lleialtat i posant per davant l'interès col·lectiu a l'interès partidista o particular. Així és que Nacho, Majo, Sònia, el que ha fallat en Alacant, en resumides cuentes, a marge de que Nacho, òbviament, ho ha explicat molt en detall, és que a l'Ajuntament d'Alacant, alguns van decidir avantposar els seus interessos particulars i partidistes a l'interès col·lectiu dels homes i dones que viuen a Alacant. I vosaltres heu sigut els únics que heu mantingut la dignitat ben alta. Que heu sigut lleials, que heu sigut creatives, que heu sigut treballadores, que heu posat mètode en el vostre treball, que teníeu l'Ajuntament i les vostres àrees en el cap, i que teníeu clar que primer estava la ciutat d'Alacant i després altres consideracions, interessos, etc. Però heu sigut els únics, i només éreu tres. I efectivament, no m'he resistit, anem a repetir-se molt, perquè quan parla molta gent i tots més o menys pensem paregut, pot tenir les mateixes idees. Però bueno, Barcala té una reconquista molt trista, perquè Barcala reconquista el poder gràcies a una trànsfuga. I quan parle de reconquista, òbviament, estic fent referència a la senyora Bonig, un dia que la va posseir l'espíritu de Don Pelayo, va vindre així i va dir: «Por el sur empieza la reconquista». I efectivament, oiga, Zaplana està en presó. Començà la seva carrera política d'alcalde per una trànsfuga. Entremig, un erial. Barcala comença la seva carrera política gràcies a una trànsfuga. Barcala, Zaplana, ahí lo dejo. Així és que... És que rima, també, és que té tot, tots són senyals. Així és que a senyora Bonig l'hauríem de dir... La veritat és que per la prudència no se caracteritza, això és de veres, perquè obri la boca... i de sobte l'endemà li empresonen a dos i dius, mare meva, no? Però a la senyora Bonig el que li hem de dir és que no sé si reconquista, però que de moment l'única conquista que estan fent és de les places de les presons de Picassent, Villena i Fontcalent. Que s'ho fa saber. I mireu, constituir amb aquests governs, amb aquestes idees, amb aquests compromisos, amb aquesta il·lusió també i amb aquest vertigen, perquè efectivament el 24 de maig teníem molta alegria, però també molt de vertigen, perquè sabíem que anàvem a assumir la veu d'un poble, que anàvem a entrar en els governs, que anàvem a, com la poesia, no? Anàvem a manxar-nos, anàvem a embrutar-nos les mans, que era el que la gent ens havia demanat. Agarreu este erial i arregleu-ho, no? I el govern valencià ha fet, i els governs del canvi en molts municipis, que ja la vida de molta gent hagi millorat. I això és un fet contrastable i incontestable. I ho hem fet en dos claus. Una, també s'ha apuntat, la coherència. Jo vos convide, de veres, a que agarreu la hemeroteca, les xarxes, el YouTube, i mireu el que dèiem quan estàvem en l'oposició i el que estem fent ara. En cada acció, en cada decisió d'ara, trobareu una notícia, un vídeo d'abans on dèiem que calia fer això. I aquesta coherència ens dona credibilitat. Per això ens tenen tanta por a compromís, perquè som creïbles. Perquè els altres, o bé no tenen aquesta part, no tenen vídeos, no tenen notícies, o estan fent ara el contrari del que predicaven. Que difícil és... Que difícil és ser coherent en aquesta vida, i nosaltres ho hem sigut. I no n'hi ha ni una incongruència, incoherència que ens puguin tirar a la cara. Per això els molestem tant. I per això tenim credibilitat. Credibilitat perquè, per cert, el senyor Rajoy no té. Ara ho han dit els jutges. Podeu anar dient per ahir. Els jutges en una sentència diuen: «Este senyor no és creïble». I ara volen que els ciutadans i ciutadanes tinguin credibilitat en un senyor que els jutges han dit que no la té. Nosaltres tenim la credibilitat per la coherència, perquè el que vam dir
ho estem fent. I un segon element, el valencianisme de la gent de compromís. Y en estos tiempos que se habla mucho de banderas, a mí particularmente las banderas me da un poquillo de grima. Así cuando alguien pone banderas de 200 metros en una plaza, me da un poco de grima, porque cuando uno empieza a confrontar banderas, primero miran la tela, pero acaban dándole con el mástil al que no piensa como ellos. Y nuestro valencianismo no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el patriotismo de las personas, el patriotismo de la gente. Y ahora que la derecha hace discursos, es verdad que el sol se va y viene, pero cada vez que hablamos de este discurso de solo veo españoles, nos ponen cara al sol. Yo no sé lo que tendrá. Pero es necesario hablar de este discurso, porque de ese discurso tiene un pozo profundo. Ese discurso entronca con los discursos totalitarios de principios del siglo XX. Ahí ya no tenéis que ir al YouTube, tenéis que ir al nodo. ¿Vale? Y entonces, cuando uno solo ve españoles, ¿vale? Es que no mira a la gente, no mira a los ojos. Lo decía Baldo. Es que cuando tú miras a los ojos a una persona, conoces sus problemas. Si además la escuchas, te los contará. Me resulta muy difícil entender cómo alguien quiere llegar a un gobierno cuando no conoce los problemas de las personas porque solo ve españoles. Por tanto, no sabrá las esperanzas, las angustias, las necesidades de todos y todas y cada una de las personas a las que él solo ve españoles. Y eso es un problema. Nosotros somos del patriotismo de las personas, pero una a una. Qué curioso que los defensores del individualismo a ultranza anulen la individualidad de las personas. Yo no creo en el individualismo, creo que es letal, pero sí creo en la individualidad de las personas. Todas y cada una de nosotras y nosotros somos únicos e irrepetibles. Y necesitamos tratamientos individualizados. Nuestro valencianismo mira a los ojos a la gente. Sabemos que hay valencianos azules y rojos, taronges, también calabazas, también los hay, y verdes, y morados, y de muchos más colores incluso. Pero sabemos también que son valencianos todas las personas que viven aquí, o que un día se tuvieron que ir forzosamente. Y nos da igual del color que tengan la piel, que no suele ser azul o rojo, sino de otras tonalidades. Y por tanto, valencianos y valencianas son todas las personas que viven en esta tierra, en esta estimada tierra. Y por eso, por ejemplo, las políticas sociales del gobierno del Botánico, las de hoy, no tienen en cuenta el color de la piel de la gente, no tienen en cuenta el DNI, no tienen en cuenta de dónde viniste ni qué padeciste para venir, no tienen en cuenta el idioma que hablas, no tienen en cuenta cómo te sientes, sino simplemente el hecho de que eres una persona y que vives aquí. Y por eso la Renda Valenciana de Inclusión, esta que no conocía, la concejala de Alicante, no exige tener DNI para tener una vida digna y ayudas sociales de emergencia. Por eso la Renda Valenciana de Inclusión contempla que los valencianos y valencianas que se tuvieron que ir porque este país no les daba oportunidades del gobierno del PP, puedan retornar y tener esta renta, como decíamos en campaña, ¿os acordáis? Aquí los hemos parido, aquí los queremos. Pues el otro día una madre ya me dijo, mi hija ya ha vuelto, gracias a las políticas que habéis puesto en marcha. Y así uno a uno. Porque de eso se trata, del uno por uno. Y por eso tenemos sanidad universal en nuestro país. Por eso, en este momento, tenemos sanidad universal, porque los virus, las bacterias, no conocen de fronteras, ni de banderas, ni de nacionalidades. Y toda persona que vive en el país valenciano tiene derecho a sanidad universal con este gobierno. Y como vemos, valencianos y valencianas diversos, sabemos que hay excluidos y empobrecidos
Y hay grandes empresarios con mucho dinero. Hay personas que tienen dinero para vivir 1000 vidas. Solo van a vivir una. Esto sería conveniente a veces recordárselo, ¿no? Pero sabemos que hay valencianos excluidos y valencianos que no lo están. Sabemos que hay grandes, grandes magnates y que también tenemos Kellys y aparadoras en Elche que tienen trabajos precarios y lo sabemos. Y por eso estamos trabajando, por ejemplo, en la brecha salarial, en la dignificación de salarios y por eso la renta valenciana de inclusión también será para las personas con salarios bajos. Y podremos compensar esos salarios bajos y esas desigualdades gracias a la renta que ha visto que hay más que valencianos y valencianas. Hay valencianos y valencianas diversos, con diversos problemas. Y como sabemos que había madres y padres, y los vemos, valencianos y valencianas, que cuando llegaba septiembre no podían comprar los libros a sus hijos, y había niños y niñas valencianos que llegaban al colegio sin los libros, por eso hoy, 3 años después, ningún niño, ninguna niña valenciano o valenciana se queda sin sus libros porque Xarxa Llibres les garantiza los libros a todos. Y por eso, como sabemos que hay valencianos y valencianas que tuvieron que elegir entre medicarse o comer, en este país, en este momento, las personas vulnerables, pensionistas, personas con discapacidad, niños de familias empobrecidas, tienen compensado el copago farmacéutico que Rajoy impuso en el 2012. Y por eso, como vemos valencianos y valencianas, pero sabemos que los hay ricos y rentas altas, y pobres con rentas bajas y medias, ahora el IRPF, ese sí, el IRPF ha bajado para más de 1 millón de valencianos y valencianas con rentas medias y bajas y ha subido para 50.000 valencianos que tienen las rentas más altas. Y eso significa redistribuir riqueza y eso significa atajar los problemas de la gente. Y vemos niños y niñas que estudiaban en barracones, valencianos y valencianas, todos valencianos y valencianas, pero estudiaban en barracones. Y ahora resulta que en esta primera legislatura eliminaremos los barracones de centros escolares íntegramente en barracones y en la siguiente, que ya estamos trabajando en ella, el resto de barracones para que nuestros niños y niñas valencianos tengan infraestructuras dignas. Y miren, vimos que todos somos valencianos y valencianas, sí, vemos valencianos y valencianas, pero los hay con casa y los hay sin casa. Por eso la primera ley que propuso este gobierno fue la Ley de Función Social de la Vivienda, que por cierto el gobierno de España ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero nosotros seguiremos defendiendo. Y vimos que había valencianos y valencianas en situación de dependencia, 46.000 en lista de espera cuando llegamos al gobierno. Pues bien, desde julio de 2015 hasta hoy hemos introducido en el sistema a 46.000 personas y la lista de espera ha pasado de 46.000 a 21.000 personas. Personas que veíamos y que ahora ya están dentro del sistema. Y el objetivo de estos peligrosos subversivos que somos nosotros es a final de legislatura cumplir la ley de dependencia. Fijaos qué objetivo tan subversivo, antisistema y peligroso, porque le dijimos al gobierno de España, miren ustedes, señor Montoro y compañía, ¿habrá que cumplir la ley de estabilidad? Pues puede que sí. Pero si tengo que elegir entre la ley de estabilidad y la de la dependencia, yo elijo la dependencia, perdóname. Y como miramos, vemos valencianos y sabemos que hay quienes viven en una gran ciudad, como Alicante, o que hay que viven en el mundo rural. Y por eso hemos puesto políticas en marcha que han provocado que las afiliaciones a la seguridad social de las personas que se dedican a la agricultura haya crecido exponencialmente en el País Valenciano, muy por encima de la media española. Porque sabemos que hace falta políticas también para el mundo rural. Aunque uno no vea urbanitas y gente rural, pues es un problema de ceguera, pero es que existen. Y los problemas son diferentes. Y por tanto, las soluciones también tienen que serlas. Y también veíamos y olíamos en este caso cómo vivían algunos municipios de la Vega Baja, ahogados en basura hedionda del Partido Popular, no solo la de la corrupción, sino también la de los vertederos que ahora se están colmatando con las políticas del gobierno del Botánico. Por fin,
y veíamos valencianos y valencianas saqueados mientras otros se llenaban los bolsillos y al mismo tiempo recortaban en derechos y recortaban en libertades. Y vemos hombres y mujeres, pues sí, todos valencianos, pero hombres y mujeres, y por eso estamos cumpliendo con las reivindicaciones del movimiento feminista en cuanto a la lucha contra la violencia de género. Y por cierto, Marta, enhorabona per esos 200 millones. Enhorabona. Ha costado. Y estamos luchando contra la brecha salarial. Y también vemos que hay valencianos y valencianas jóvenes, con muchas dificultades. Y por eso tenemos el Avalent Plus. El Avalent Plus, que va a llegar a miles de jóvenes que podrán tener su primera experiencia laboral remunerada dignamente y que, por cierto, el Gobierno de España y otras comunidades autónomas nos lo quieren copiar, la magnífica gestión que el conseller Climent está haciendo con el tema del Avalent. Y vemos que hay valencianos mayores que son pensionistas y que están en la calle porque quieren pensiones dignas. Y no quieren que se mercadee con sus pensiones que les ha costado tanto tiempo de conseguir después de una vida de trabajo. Y ahí tenemos a Baldo y al grupo en el Congreso reivindicando ante el Gobierno de España que necesitamos pensiones dignas. Y todo esto lo hemos hecho, fijaos, en 3 años y con M. Rajoy en el Gobierno de España. Que cada decisión que tomamos nos la recurren. No hay ni una, hasta la del taxi, que tú dices, estaba el taxi también, hasta la del taxi. Todo, una obsesión. Y ahora aprobamos una ley, venga, vamos a recurrirla. Imaginaos esto con un gobierno de España que fuera como nuestros gobiernos de cambio. Qué bonito, ¿no? Por eso es muy importante que Compromís haya sido los primeros que se haya posicionado claramente. Claro que sí. Claro que sí a la moción de censura. No hay otra. Sí. Sí a la moción de censura. Porque la decisión ahora es si se echa o no la corrupción del gobierno. Esa es la cuestión y ahí lo tenemos claro. Luego vendrán las condiciones. Pero en este momento hay que extirpar el cáncer. Cuando hay un cáncer, lo primero es quitar el tumor. Luego ya veremos el tratamiento. En este momento sí, sin fisura, sin condiciones, a esa moción de censura. Porque es desalojar la corrupción del gobierno. No como dice el señor M. Rajoy, que dice, ¿a qué quieren llegar al poder derribando al gobierno? No, mire, no. No, ya está bien, las rajoyadas ya. Hemos llegado al punto de saturación. No, no se quiere derribar un gobierno. Lo que se quiere es derribar la corrupción, la indecencia, la vergüenza. No queremos seguir levantándonos y avergonzándonos cuando vemos el telediario. Y sí. Sí podemos decir el sí con la cabeza bien alta, la gente de Compromís, que hasta el último minuto estuvimos luchando porque hubiera un gobierno de cambio en este país. Acordaos el último intento del Pacto del Prado. Aquí nosotros podemos decir sí porque no dijimos no es no y luego dijimos pues a lo mejor. Podemos decir sí porque desde el principio pusimos las condiciones del cambio, del contenido, de las medidas, de rescatar personas, de un gobierno decente, de un gobierno para rescatar servicios públicos, de un gobierno que redistribuyera la riqueza por igual en los territorios. Y por eso podemos con la cabeza bien alta decir sí. Y luego, como decía Mireia, vendrán las condiciones. Pero de momento es una cuestión de emergencia. Hay que desalojar a los indecentes del gobierno de España, aquellos que, no sé si os acordáis, cuando estaba Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, y fíjate también dónde está, y Camps aquí, y decían, es el eje de la prosperidad. Joder, pues a algunos sí que les ha hecho próspero, sí, pero en realidad era el eje del mal, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Están todos imputados, investigados, algunos en la cárcel. El eje de la prosperidad ha resultado ser el eje del mal. Y el eje del mal hay que sacarlo del gobierno de España. Y mire, ya que estamos, señor Rivera, ya que usted no distingue la pluralidad que hay entre españoles y españolas, además eso, ¿no? Él solo ve españoles, a otra mitad no contamos. Yo creo que por lo menos tiene que hacer un esfuerzo. Uno. Que es distinguir entre españoles corruptos y españoles honrados.
Y desde luego, los corruptos no tienen que estar en los gobiernos. Hay que promover un gobierno decente, porque esta es la piedra angular. Esto es lo primero. También parece difícil tener que reivindicar este tipo de cosas que son tan básicas, ¿no? Oiga, no robarás, es tan antiguo como las tablas de la ley, ¿no? Pero aquí en este país, lamentablemente, hay que explicarlo. Lo primero, señor Rivera, es que no se robe. Y luego, ya veremos. Pero hay que sacar a los ladrones de los gobiernos. Empiece a mirar, señor Rivera. Hay mucha diversidad y es muy divertida además la diversidad. En cualquier caso, mire, si no lo hace porque quiere convocar elecciones, si no lo hace porque quiere convocar elecciones, será cómplice de utilizar la bandera para barrer debajo la porquería de la corrupción. Y entonces sí, habrá perdido toda credibilidad, igual que el señor Rajoy. Yo creo que los tiros van por ahí, pero bueno, todavía tiene una oportunidad. Y mireu, con día abans fullana, hem vingut per a quedar-nos. Però a diferència de la concepció que tenen la dreta del poder, que és accedir al poder per el poder, i per això els està passant el que els està passant, nosaltres tenim una concepció diferent. Nosaltres estem en els governs, no per al poder, sinó per la capacitat de fer coses. El poder com a verb, però no com a substantiu. Podem fer coses des dels governs com estem fent-les. Aquesta és la qüestió. És la capacitat de transformar, és la capacitat de prendre decisions que milloren la vida de la gent, és la capacitat de canviar per a millor este món i deixar-li el millor als nostres fills i filles. I hem vingut per a quedar-nos, entre altres coses, perquè mai tinguérem com a objectiu el saltar los cielos. El nostre objectiu sempre va ser millorar la vida dels homes i dones que viuen en este país, en esta terra. I això també ens dona la força. I és que nosaltres teníem molt clar a què havíem vingut a este món, que era a millorar la vida de la gent en la terra. I no pararem en aquestes polítiques, de l'1 per 1, fins que cada valencià i cada valenciana tinga les condicions i els poders públics hagin sentat les bases perquè puguen tindre una vida digna i feliç. Perquè per això serveix la política, senyores i senyors. La política és una ferramenta per a la felicitat de les persones. No pot ser mai una eina per als saquets, per a l'orgull, per a la codícia, o per a altres qüestions com és la querència al poder. La política és la ferramenta més noble que tenim d'organitzar-nos en societats democràtiques per a millorar la nostra vida i sobretot d'aquells que més necessitat tenen, que són els més vulnerables de la nostra societat. I allò sempre és el que ens ha mogut. I això també és una cosa que ens diferencia a Compromís de la resta. A nosaltres sempre ens ha mogut l'estima. L'estima per la nostra terra. L'estima per la gent que viu en esta terra, que és la nostra gent. I ho hem fet en alegria, en un somriure, que aquestes banderes sí que són boniques, i podeu alçar-les, aquestes banderes dels somriures que teniu a les cadires. Ho hem fet amb la força de la coherència. I ho hem fet amb la força de la dignitat. Per tant, efectivament, Nacho, Majo, Sonia, pistoletazo de salida, la resta, ja sabeu, pintan bastos, queda un any i este país té que seguir caminant per la senda de la dignitat. Visca Alacant, visca Compromís i visca la mare que vos ha parit per aguantar així a pleno sol. Gràcies, vos estimem. Gràcies.